Acapulco es un lugar muy bonito, con sus playas y su comida riquísima. Pero esto ha cambiado, porque el crimen organizado ha estado atemorizando a la gente desde hace mucho tiempo. Ahora la gente vive con miedo y solo tiene la esperanza de que esto pueda cambiar algún día y poder mejorar sus vidas. ¡Sol! El otro día fui a aquel estadio al que muchos le llaman la casa del deporte. Yo llegué, había muchísima gente, unos bebiendo cerveza, otros comiendo, incluso unos acampaban para alcanzar el lugar más cerca de abajo. Llegué, me metí a donde vendían la comida, me quedé muy asombrado. Me gasté todo mi dinero en esa comida. Mi número de asiento era el número 82. Llegué y había muchísima gente a mi alrededor. Al lado mío estaba un señor de un equipo contrario y al otro era otro del otro equipo. Llegué, empezó la acción. Le aventó el balón y al momento que dio el silbatazo chocó con otro y en eso empezaron a pelearse los otros dos señores, incluso hasta me tiraron mi refresco, parecía que yo me había meado. Yo tenía mucha vergüenza, pero ya ni modo. Entonces, empecé el silbatazo y llegó, se la quitó y le metió gol. ¡Gol! ¡Pasión! Thank you.
Jesús es un joven de 21 años de edad y como a cualquier chavo le encantaba salir a las fiestas, divertirse y hacer cosas así. Hace un año aproximadamente, Jesús mató a una persona. Sí, mató a una persona. Y como en México, pues la corrupción es muy, muy vista y pues no, Jesús siguió con su vida como si nada. Al paso del tiempo, hace 2 semanas, Jesús iba saliendo de su trabajo cuando unos hombres lo atacaron. Ellos lo querían secuestrar y comenzaron a forcejear hasta que lo subieron al coche. Se lo llevaron y iban por la calle Zaragoza. Entonces después la policía los alcanzó, los comenzaron a seguir hasta que por fin los encontraron en la calle Benito Juárez y rescataron a Jesús. Obviamente Jesús estaba muy asustado, entonces salió huyendo y los policías asombrados lo siguieron hasta su casa y cuando llegaron ahí se lo llevaron a la delegación para que viniera su declaración contra las personas que lo iban a secuestrar. Después, tras una pequeña investigación, se dieron cuenta del crimen cometido por Jesús y lo dejaron.